Señor Guillermo Coppola. ¿Qué tal, Guillote? ¿Cómo te va? Buen día, Petete te saluda. ¿Cómo te va, Jorgito querido? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, muy bien. El gusto es saludarte, Guillote. Acá estoy, más viral que el coronavirus. Se nota, sí. Qué placer conversar con vos. Sí, pero qué esas imágenes, Guillote, ¿son sacadas de contexto? Bueno, mirá, el contexto era el siguiente. Estaba en Ibiza, bar en la playa. Se hizo de día y estaba con amigos brasileños y de USA. Entonces, te imaginas que yo me prendí. Siempre que hay una fiesta, me prendo, ¿viste? Sí. Soy como Diego, que es la antorcha. Bueno, yo todavía tengo, no te digo la antorcha, soy un fosforito que todavía tiene la llama ahí encendida. Claro, 72, viste, vos lo dijiste bien, 72, sí. No me resigno, sí. A pesar de que a esta edad, vos sabés muy bien, sé del tejido testicular, pero estoy ahí. Bueno, cuando llegue a tu edad, Guillote, podríamos hablar de igual a igual en todo caso. De todas maneras, me sorprendió verte en ese trencito de la alegría. Me parece que descarrilaste un poco ahí, ¿o sí. no? Bueno, vos sabés que ahora me pasó una cosa muy, muy fuerte, porque yo, año 96, era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lo odiaba todo el mundo. Le arruinó la vida a Diego. Era el diablo. Después tuve una etapa donde todos me reivindicaban, saludo en la calle, selfie. Y ahora tengo que lidiar con las notificaciones de las redes, los indignados que me atacan, que no disfrutan de la vida, que son como el perro del hortelano, ¿viste? Que sí. no hacen la chanchada ni tampoco dejan hacerla. Sí. Bueno, hay que disfrutar, vivir el hoy. Y si vos me lo permitís, yo te voy a dar detalles de lo que fue esa fiesta. No voy a mandar en cana a algunos muchachos que estaban más duros que infancia en Venezuela, pero tengo para contar algunas cositas de lo que fue ese momento divino. Hermoso, irrepetible, único, que por suerte alguien lo registró. Estábamos ahí en la playa, trencito, se empieza a armar esta cosa de unión entre todos. Estábamos ahí con Diego Topa, estaba como loco, Noelia Pompa, Victoria Donda, Luisito Juez, el juez Ollarvide, ex juez, estaba también Florencio Randazzo, apareció de golpe, no lo podíamos creer, Mauricio Macri abotonado con Christine Lagarde, qué duro es. El doctor Cormillot bailando tap, ¿cómo se sigue? La Mole Mole, sí. El niño samba de Paca Paca, desesperado, porque vuelve ahora, saltando. Un hipotecado de los créditos Uva. La vaca potencia y el lagarto. Lalo Mir, Lalo Freire. Digi, el hijo de Alberto Fernández, que dirigía todo. La negra Bernassi, un jujeño. Chap. El manager del Totó. Como siempre. Yo creo que, claro, lo que descolocó todo fue cuando alguien dijo, no, más que Estrega, porque estábamos tomando, viste, Estrega, que es un trago que te pone bien arriba. Sí. Acá la onda de Fernet 1008, dijo Luis Juez. Fácil. Terminamos todos haciendo milanesita en la playa y yo, en medio de toda esa revuelta, dije, llevo en mi corazón a Mitre Córdoba. Así que para coronar esto, por favor, aquí, Petete. Muy bien. Bueno, gracias, Guillermo, por este testimonio.